¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo culto a recepción del sábado. Gracias a Dios por una nueva semana que nos ha cuidado y acompañado. Y les invito a cantar dos himnos en familia. Nuestro en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo. Cantamos de alegría a la autor del Santo Dios.
Muy bien, luego de estos himnos que hemos podido cantar, ¿qué tal si podemos elevar una palabra de oración? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la nueva semana que ha terminado y gracias a Dios porque tú nos has acompañado en ella. Te pido que nos des ricas bendiciones en este sábado, que podamos descansar, meditar, reposar y poder entonces recrearnos en esta jornada que tenemos por delante y que tú has separado para nuestro día. Estas cosas las pido por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estudiar en esta noche, en estos minutos de recepción del sábado, sobre un incidente interesante de Jueces 12, 1 al 7, que tiene que ver con una contraseña. Hoy en día todo es contraseña para el correo electrónico, para entrar en un dispositivo, para el banco, todo es contraseña y a veces nos olvidamos de las contraseñas, tenemos que recuperarlas o nos complican un poco nuestros procedimientos. Pero vamos a hablar hoy de una contraseña que estableció un líder de Israel para determinar quién era quién de los que querían pasar un territorio que estaba él disputando. Vamos a ver en Jueces capítulo 12, versículos 1 al 7. Les invito a leer de las Biblias o si no de los dispositivos. Jueces capítulo 12, versículos 1 al 7, que dice lo siguiente. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galad y peleó contra Efraín, y los de Galad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados de Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galad les preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía, Shibolet. Entonces no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y los degollaban junto a los vados del Jordán, junto a los vados del Jordán. Y murieron delante de los de Efraín 42.000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. ¿Qué te parece? Tenían que decir una palabra. Shibolet o Shibolet. Era una palabra para vida o para muerte. Una contraseña que permitía o que impedía el paso. ¿Vos o yo ya sabemos la contraseña para entrar al reino? ¿Cuál será esa contraseña? Bueno, había habido muerte por una palabra, la guerra, después de la guerra, interesante y casi inentendible, cómo después de la guerra había guerra. Bueno, ciertamente los hombres de Efraín vemos que se reunieron y entonces empezaron a reprochar a Jefté porque no los había invitado a la batalla cuando en realidad sí los había hecho. Y cuando los hermanos pelean entre sí, ciertamente pierden más que cuando enfrentan una amenaza externa. Muchas veces ocurre eso. El enemigo era Amón. Pero después se generó una disputa entre Efraín y Galaad a causa de un asunto que podría haberse resuelto con un diálogo y una aclaración, no más que eso. Ahora, los demorados en salir a la lucha estaban ofendidos por la victoria ajena, ofendidos en este caso por la victoria de Jefté, el juez Jefté. Entonces él le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, los llamé pero no me defendieron y arriesgué mi vida pero Dios me los entregó. Y ahora, ¿por qué vienen con esta discusión si ya el tema está resuelto, si Amón fue derrotado? Bueno, todo esto fue escalando hasta que esa provocación resultó en un conflicto, un nuevo conflicto. En este caso no externo, sino interno. Reunió Jefté a todos los hombres de Galad y peleó entonces contra los de Efraín. Se dio una disputa entonces entre los fugitivos de Efraín y los galaditas. ¿Y cómo sabían quién era quién? Bueno, había una palabra que determinaba si eran procedentes de Efraín o no. Y entonces cuando querían pasar por el vado tomado, preguntaban, ¿eres tú Efrateo? Había como un peaje, ¿no? ¿Eres tú Efrateo? Si él respondía que no, entonces le decían, bueno, decís Shibolet. Si él decía Shibolet, porque no lo pronunciaban correctamente, ahí le echaban mano y lo degollaban y murió mucha gente a causa de eso. Era una palabra para vida o para muerte. ¿Cuál es la contraseña de vida? ¿Cuál es esa palabra que pronunciándola nos hace tener vida y dar vida? Bueno, dice Romanos 10:9 y 10 que con la boca confesamos para salvación.
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos, aceptamos, entendemos, con la cabeza, con la razón, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la salvación se ratifica cuando la expresamos y, por supuesto, eso genera una cadena de testimonio que genera también nuevas conversiones. Tenemos que confesar para permanecer en Cristo. Es importantísimo el tema de confesar la fe, de hablar sobre la fe, de hablar sobre las cosas espirituales, de testificar de lo que creemos. 1 Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Así que tenemos que confesar para permanecer en Dios. Y ciertamente lo que uno confiesa determina si lo que está creyendo es correcto o no. Por ejemplo, 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Nadie puede decir mentira creyendo en la verdad. Si cree la verdad, expresa la verdad. Si cree mentira, va a expresar mentira. Eso dice, bueno, de Juan 4:2, ¿no? Según lo que uno habla, eso determina si lo que uno está creyendo es correcto o no. De la misma manera, segunda de Juan 1:7 dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. De una fuente no puede salir agua pura y agua impura, dulce y amarga, ¿no es cierto? Si alguien cree lo correcto y la verdad lo va a expresar realmente. Ahora, esta confesión, este tema de la confesión es importante porque hay una confesión doble y correspondida. Yo confieso y Cristo confiesa. Yo defiendo a Cristo acá y Él me defiende en el mundo venidero. Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay una correspondencia, ¿no? Y una doble confesión. Yo aquí, Cristo allí. Lucas 12:8 añade diciendo, digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero, por otra parte, cuando hay negación acá, también tiene que haber allá. Lucas 12:9 dice, el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y este tema de la confesión y del testimonio es importante porque de permanecer nos lleva a la victoria. Apocalipsis 3:5, por ejemplo, dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí? El vencedor, el que vence, Cristo confesará que es justamente un vencedor. Bueno, ¿dónde confesar? ¿Dónde testificar? Dice claramente la palabra de Dios que todos deben recibir el testimonio. Salmo 119, 46. Dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Jesús realmente dio testimonio delante de príncipes y reyes. El último de ellos, Pilato, dio testimonio a Jesús. Esto era una profecía que anticipaba lo que acontecería. Y de hecho, Pablo fue llamado para que diera testimonio delante de reyes y príncipes, ¿no? 1 Timoteo 6:13 dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así que Cristo, el primer misionero que testificó, que confesó delante de reyes hasta el final, incluso hasta poco antes de su muerte cruenta en la cruz. Ahora, el temor y la vergüenza matan y ahogan la confesión. Juan 9:22 dice que había algunos judíos padres, por ejemplo, el ciego que fue sanado, que tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que tenían que callarse para que no los expulsaran de la sinagoga, ¿no es cierto? Tenían miedo, tenían vergüenza, algunos de ellos. Por ejemplo, dice claramente 2 Timoteo 1:8, cuidado con la vergüenza, ¿no? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Nos da vergüenza Jesús? ¿Nos da vergüenza el hermano? ¿Queremos esconder que somos buenos del cuerpo de Cristo? Que no nos pase, que el temor y la vergüenza no ahogue o mate nuestra confesión. La confesión tiene que darse a tiempo, antes de la redención, no después, antes. Dice 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Sí, uno testifica, pero hay testigos, los que escuchan, los que no vemos, pero que están mirándonos, ¿no es cierto?, desde los cielos, los que no han caído, a ver cómo estamos testificando y confesando la fe que creemos y la verdad que hemos conocido. La confesión, a veces la testificación, se da en tiempos difíciles. Por ejemplo, Apocalipsis 2:13 felicita a algunos
que retuvieron el nombre del Señor y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde habita Satanás, ¿no es cierto? Había testigos, había iglesias, cristianos que testificaron en tiempos de gran oposición y Jesús los felicita porque dieron testimonio en tiempos complicados. En algún momento todos van a testificar que Cristo es el Señor y esa testificación y esa palabra va a ser pronunciada, ¿sí? Algunos muy tarde. Dice Filipenses 2:11 que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos van a confesar. Algunos a tiempo, otros demasiado tarde. Algunos cuando vale la pena, cuando esa confesión puede generar conversiones. Otros demasiado tarde, cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Al final del conflicto, cuando todo termine, poco antes del juicio definitivo, ¿sí?, de la destrucción con fuego y azufre, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, pero ya será muy tarde para confesar, para testificar. Bueno, la manera de pronunciar en tiempo de Jefté fue la contraseña de vida o muerte para los de Efraín. Fue la forma de pronunciar esa palabra. Ellos encontraron vida o muerte por una palabra, la palabra Shibolet, que quiere decir paso corrientes de aguas. La palabra de Dios es palabra de vida. Se muere en nosotros. Si estamos con esa palabra morando en nuestra vida, seguramente brotará en un testimonio correcto, continuo y completo, tal como lo que vimos recién, las características del testimonio cristiano. Un testimonio correcto, continuo y completo. Confesemos lo que creemos, porque la fe no es un secreto, la fe tiene que testificarse y tiene que expresarse para que realmente sea una fe viva y real. Pensemos en esto mientras escuchamos esta parte musical. Quiero estar en pie.
faz. Quiero cantar junto a los redimidos, quiero estar con todos mis amigos junto al trono de nuestro Rey. Quiero mostrar al mundo entero que solo hay un Dios verdadero, solo tú, mi Señor. En esa hora en calma te vengo a adorar, Señor. Muy bien, luego de esta parte musical, ahora es el momento de despedirnos con una palabra de oración, así que les invito a orar. Querido Dios, gracias por este sábado que ha comenzado, gracias Dios porque tú nos das una hermosa palabra y mensaje para testificar, que sea una palabra de vida, al expresarla, al compartirla, por todos los medios que hoy disponemos. Y también, Dios, queremos pedirte un sábado feliz en familia. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengamos un muy feliz sábado. Les invitamos a participar mañana al aire libre en las iglesias que lo están haciendo. Y si no, en la programación de Libertador Norte por el canal de YouTube o también en el canal de la Asociación Argentina Central, que viene con la Escuela Sabática y el Sermón. Que Dios les bendiga y tengamos un feliz sábado.